¿Qué marca era? Un charger. Joder. O sea, yo supongo que si buscas charger te tiene que salir. Porque es, no es la marca, pero es el modelo. ¿Te has hecho ya foto, por cierto? ¿Cómo? ¿Te has hecho ya foto? ¿Foto? Foto. De Twitter. Ah, sí, cuando desperté. Es que, claro, han hablado mucho por Twitter últimamente, así que no se ve. Pero es padre, o sea, foto de padre totalmente. Haré yo otra. Vamos a hacer dos. Que se vean Mira, las dos al mismo tiempo. tú me miras hacia acá y yo miro Sí, para donde estás haciendo tu foto. rollo. Rollo hipercutre, ¿vale? Cuando digas. ¿Tú te has girado ya hacia mí? Sí. O sea, yo digo espada contra espada. O sea, que se vea que yo estoy sacando un puto selfie y tú también. Vale. A ver, espérate. Creo que estoy de espalda, ¿bien? Sí, Vale. te veo. Perfecto, cuando me digas. Pues ya, joder, se lo tengo que subir todo. Perfecto. Vale. ¡Ah! Emma me mandó un mensaje y creo que me ha jodido la foto. ¡Ah! ¿O no? Vale, no, la foto sobrevivió. La mandé ya. Mándala, mándala. El trabajo más serio, ¿eh? El trabajo más Trabajo serio. más serio. Me encanta que se nos vea hasta la paga en la foto, cabrón. ¿Cómo? Que se nos vea la paga en la foto, cabrón. Qué bueno, joder. Posiblemente la mejor foto del mundo, ¿vale? El pop del pop. ¿Qué? No, Nick te dijo que te baje. A Tony le dio. También quería decir que está chambeando. ¿Y a ti los clientes cómo te piden los pedidos que andes, por cierto? Por la Les radio, por tengo que WhatsApp. pedir, o sea, les tengo que decir que también te lo manden a ti, es verdad. Estoy trabajando para que en nuestro apartado, ¿vale? Tengamos un este de encuestas o algo para que lo puedas ver tú también. Es que a mí me lo mandan al correo, y por eso a mí me lo mandan al correo y en cuanto me llega a mí lo pongo en pendientes. Y en pendiente tenemos algo ahora porque es que me lo olvido No, mirar. la verdad es que no. ¿Qué pasa? No tenemos nada. Lo máximo pendiente pensaba que iba a ser lo del poli, pero no me pidió al final. Me dijo, en unos días te hablo. Y yo, vale.
Pero al final la muchacha esa es para ti o para el otro. Que no me... que me lío. Con las parejas aquí. A ver, pero si es que yo la acabo de conocer. Por eso, o sea, ¿qué va a estar? ¿Con el otro o contigo? Ni con uno ni con otro. Yo lo que no sé es... ¿De dónde yo sé es? Que el otro ya lo llama yendo, chaval. Pero escúchame, ¿tú crees que lo que diga ese sirve de algo realmente? Algo. ¿Eh? Algo, no sé. Hazme caso que no. Pero si literalmente me estuvo persiguiendo a mí. A mí. Que no hice nada. ¿A Samael? ¿Eh? ¿Samael te estuvo persiguiendo a ti? Claro, me estuvo persiguiendo en plan, ¡oh, mi hijo, no, mi hijo, oh, mi hijo! Sí, que te iba a partir yo las piernas también. Claro, dije... Samael me cae bien, pero tú eres mi gesto. Claro, y es en plan, macho, si lo máximo que hemos hecho es acompañarle a por ropa. Pues sé que sin piernas puedes caminar también, con el ser que tú así que puedes más bien. Sí, yo también te digo, golpea fuerte, porque... Yo creo que es difícil partirlas. No, tus piernas solas sin ese objeto, sí. Qué fácil. No va a ser la primera vez que le pega todo al metal, pero... ¿Perdón? Que no va a ser la piedad que le he pegado al gym metálico, joder. Ah, bueno, sí, eso también es verdad. Como pegarle a un coche, pero un poco más... Literalmente es como pegarle a un coche. De hecho. Pero que en vez de chapa, pues llevas las pieles y los tendones. Que eso, por cierto, es un por culo, macho. ¿Tú sabes lo que cuesta limpiar todo? ¿Cómo que limpiar todo? Pero, coño, pues... A ver, eso tiene un mantenimiento al final. ¿La pierna? Todo lo metálico en general. Ah, vale. Yo es que como mucho me la tuve limpiar, pero de tatuaje. Me hice uno si no los quería después. Ya está. Uf. A ver, eso es lo bueno que tiene la piel sintética. Es hiper fácil. O sea, con vosotros ya es fácil. Pero con la sintética es más fácil todavía de quitar. Sí, lo que pasa es que, pues, no sé en tu parte, pero la mía es caro de huevos. A ver, nunca me he quitado uno como tal. O sea, sé el procedimiento, pero no me los he quitado. Un tank. Aunque seguramente cueste más o menos lo mismo. Lo hace solo. Porque la señora esa ha dicho buenos días, Sol, si no hace sol. Ella es feliz. Yo soy feliz también. Mírame la cara. Míramela. Te la miro. ¿Ves mi sonrisa? Sí. ¿Qué feliz soy? Sí. Cago arco iris. Esa no la he visto venir. Para que veas. Esa no la he visto venir. He de admitirlo. No, pero lo que te estaba diciendo. Lo que diga Sam, Kira y todos estos es un poco tontería, realmente. ¿Te llega un mensaje o que yo? Sí, es. Te tienes que bajar bastante, ¿me puedes explicar cómo, por favor? Es que yo ya los tengo de fábrica. ¿Qué te cosa? Es que no sé, es que no sé. ¿Qué mierda de teléfono es este?
creo que el teléfono está mal, ¿no? El que tengo. Porque es de última generación y es una mierda. Mira los ajustes. Mira los ajustes. Y del teléfono. A ver. Bueno, yo juraría que los detalles del teléfono son exactamente iguales, pero... confiemos en que no nos han timado, ¿vale? Yo creo que me cobran 1.100 así de gratis por nada, la verdad, pero... dijeron, es verde, sí. ¿Es este el sonido? A ver, llámame. A ver si no... Yo he bajado algo, no sé qué he bajado, pero he bajado algo. Si le das aquí, sí bajas. ¿Aquí dónde? Que si le das como al botón este de al lado del móvil, pues bajarle. ¿Ese es el sonido? Entonces sí, lo he puesto al mínimo. Creo que sí. Pues lo he puesto al mínimo, supuestamente. Pues yo lo sigo escuchando. Y tú sigues escuchando, pero yo no, que la dos. Pues ya está. Ay, que también puede ser que yo lo tenga muy bajo. Quizás necesitaríamos un tester. Sí, sería lo suyo testear. ¿A quién podemos llamar? A ver, pues lo voy a poner... Que se escuche un poco, ¿sabes? Pero que no... ¿Sabes que mis mensajes salgan como tal? Vale. Es que me salen mis propios mensajes como que me los han mandado, ¿sabes? ¿Y si te mando uno y veo...? Bueno. Bueno, sí, claro. Mándame un mensaje. Está bien. Vale. ¿Antes te lo han mandado por WhatsApp o por mensajes? Mensajes. Ya no uso WhatsApp. Por mi salud mental, ya no uso WhatsApp. Si no has escuchado ningún mensaje, bien. Ha funcionado, sí. Porque justo antes de que me lo mandases el tuyo, me ha mandado uno Emma. ¿Vas a ir a quedar con ella o qué? Sí, luego. Si no tiras ya, ya está. Si es suficiente, has trabajado ya, joder. No, es que ya acaba de empezar y después de lo que le pasó ayer, le viene bien trabajar un poco. ¿Qué le pasó ayer? Ah, ¿no te enteraste? Que se fue presa. ¿Por? Por su papaito. Puto Samael, la puta. Pues eso. Que lo que diga Samael me lo pase por el forro. Lo bonito que está, madre mía, lo hay todo más guachito. Sí, eso no te lo descarto, pero si es un liante, es un liante. A punto estoy de preguntarle más si está cómoda ahí y si no, tirar de contactos. Tampoco hace falta muchos contactos, ¿eh? No. Se puede enchufar en cuatro sitios. Sí, yo en todos. Si hoy he conocido a una chavala y la he enchufado en trauma. Ah, no, en trauma te enchufo de una, eso sí. Se le he preguntado, ¿qué quieres? Me ha dicho, es que trauma me interesa, no sé qué, no sé cuánto. He dicho, he llamado al ruso y le he dicho, ¡hey, ruso! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? El puto K acepta todo el mundo. No, pero se le veía con ganas de trabajar a la muchacha. Mientras que no haga orgías, sirve. ¿Te gusta el mensaje, Bosset? Muy inspirador. La verdad es que sí, ¿eh? Casi lloro.
ya es raro, ¿eh? No lo sabes tú, ¿eh? Pero eso. Pues bendiciones, me imagino. Bendiciones. ¿De qué? Ya que te fodas a la señora. No. Te doy la bendición. Pero que solo somos colegas, ¿en serio? Uno puede ser colega de Arch. Y foderse el cuadro. Bueno, buen punto. En ese aspecto, sí. Hostia, me he rayado. He mirado en mi bolsillo, no he visto la radio. Y digo, ¿dónde está la radio? Hay una ahí. Sí. Bueno, ahora hay dos. Es A mí me que. tocó. Sí. Tuki. Hostia, hablando de. Es verdad, voy a recoger mis panes. Que manda hoy. Vale, tenemos un pedido del Noodles. Hola, Alec. ¡Aló! Tienes un partido del Noodles, qué putada, ¿no? ¿Por qué? No sé, por decir algo. Ah. Eso es Parece que dinero. pregunta por qué dinero, coño, no sé, Es no sé. dinero, dinero es bien. A mí me gusta el dinero. Dinero, Dinero es dinero es dinero, bueno. aprende algo dinero. Vale, Dinero bueno. lo que no me han dicho es. Nada. Claro, ha puesto pedido Nick para Noodle Bar. ¿Doñamo? Sí, llámale y pregúntale si es para ahora o para dentro de un rato. Yo de mientras voy a hacer el este. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué necesitas? Bien, nada, dame nada, Andrés, no quiero nada, perdón. Vale. ¿Qué te iba a decir? Dime. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora Las es? 9 casi. 9 casi. Vale. Sí, muy casi. Yo ahora haré un. Quizá ni Ni paro. acaso. Quizá No, ni no puedes. paro y simplemente me cojo aquí una bolsita de patatas y me siento a comer un rato. Qué raro, tío. Es que me siento muy cómodo. Es que me siento muy cómodo, estoy muy bien. El caso. ¿Ese quién es? Para ahorita mismo. Ah, pues, vale, pues se lo preparo. Habla tú con la chica, por fin. Hola. Buenas. ¿Me puede dar cinco?